Vete mierda. Saca tu puta, yo. Vete mierda. Saca tu puta, yo. Vete mierda. Saca tu puta, yo. Lamento mucho por el diputado o presidente Gilles Mercado que esté amenazando a diputados o a diputadas. Pareciera que se refiere a mi persona, porque yo le dije, Jorge, usted es un soberbio, es un dictador. Por esa razón tal vez se refiere a mi persona, pero acá estamos nosotros. No vamos a entrar a esa situación, pero si él quiere sacar la mierda, así como él dice, estamos ahí para poder nosotros de frente, a ver que venga mañana después de su informe, después de que haga su informe de lo que es su gestión, no tenemos miedo. Él lo único que hace es arremeter, tratar de meter miedo a los diputados, pero nosotros estamos acá presentes, como sector, representante del sector minero, nosotros siempre vamos a defender la condición política del Estado, vamos a defender lo que es el reglamento de la Cámara de Diputados. En ese sentido, no tenemos miedo. Si usted se ha referido a mí, Gilles Mercado, mañana le espero después de lo que haga su informe de lo que es la Cámara de Diputados. No hay miedo. Lo único que nosotros habíamos indicado de que Gilles Mercado tome en cuenta y ponga en consideración lo que es las votaciones, no simplemente a decisión de él, haga una votación así como siempre lo hacía a escrutinio y traiga sus casitas para poder votar, y seguramente ahí se ve de que compra conciencia, compra ahí a los diputados para que puedan votar a favor. En ese sentido, yo creo que ya mañana termina su gestión y con seguridad mañana va a ser pues su gestión silbado, va a ser abucheado, porque durante toda la gestión ha hecho así, amenazar. Incluso tenemos algunas denuncias hace dos días, tres días, que Gilles Mercado ha ido llamando a diputados indicando de que han traicionado, incluso tratando a las personas del occidente como collas de mierda. Entonces seguramente va a haber denuncias el día de mañana de muchos diputados, diputadas, y lamento mucho de que esta persona a quedar mal a Santa Cruz. Yo respeto mucho a la ciudad de Santa Cruz. Hay muchos compañeros, colegas, diputados que de verdad trabajan y tienen convicción hacia lo que es la parte legislativa, pero este diputado para mí es un servil, un lacayo más del gobierno de Lucho Arce. Bueno, si él se refiere a mí, que me venga a buscar. Yo lo voy a esperar acá en la Cámara de Diputados o donde él quiera. ¿A quién se ha referido? Porque pareciera que cuando yo le grité que era un dictador, un soberbio, pareciera que a mí se refiere. Entonces, yo creo que aquí no tenemos miedo, estamos acá presentes y no vamos a tener miedo a nadie. Mi persona no se siente amedrentado, más al contrario, siempre vamos a la cara. Como hemos estado acá, como hemos entrado y como dirigente siempre hemos dado la cara dentro de lo que es el trabajo, y una palabra, una situación de amenaza a mí no me va a meter miedo, sí, pero a algunos diputados sí ha habido denuncias. Recibí atención al toque del servicio de tu suministro eléctrico a través de la app CREMóvil. Revisa y paga tus facturas y entérate oportunamente de los avisos de corte programados. Descarga hoy mismo la app CREMóvil, disponible en Google Play y App Store. CRE, la energía de nuestra gente. Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. Soy